Ahora estamos de vuelta. Un nuevo Ripley de color rojo. Es el pinche moscoso. El macro mocos. Es de color azul. El brutal Lican. Team de la comunidad. El ser. Y así es el mismo Lican de la otra vez. Del Ripley de como media hora o una hora. Lican manda Ripley y dice lo siguiente. Aquí está mi Ripley, mi Lord. Eso es todo. Lican, muchísimas gracias por mandar este Ripley. Espero sea bueno. Gracias por ser un miembro brutal de la comunidad. ¿Has mejorado acaso, cabrón? Ya atacas. Ahora sí ya atacas. Ahora sí ya propones agresión. No, se te va a venir el puto Link. Tres barracas, una base. Recuerda que el tiempo de la expansión dicta mucho qué tipo de agresión se viene. No hay expansión estos tiempos. Tres barracas, push. Y viene puro marino. No hay Orbital Command, significa que es un pendejo. O puede ser que va a mandar todos los SCVs. También es esa estrategia. Cuidado. Lican, otra vez tú, cabrón. Te pasa pura desgracia. Te hacen el proxy planetaria. Te hacen cruceros de batalla. Rush de SCVs. Te roban las gaseras. Te meten un búnker a las bases. Te echan una nuclear. Te agarran el culo en la escuela, en el trabajo. Te gusta. Te coge entre tus amigos. No, tampoco. Güey. Ok, a este cabrón se le va a hacer un olín. Sólido olín, son tres barracas. Puro marino. Este güey se le va a ir con todo, señores. Se le va a ir con todo, pero se supone, Lican, que está usando el cerebro. No hay expansión. Tienes el puto obrero de allá arriba. Sabes que no hay expansión. Mandaste los Zerlings. Viste que hay marinos. Se viene un santo chingadazo que tú no deberías estar tomando tercer base. No deberías. Deberías saturar la base natural. Hacer un chingo de ejército. Zerlings, Venlings, la verga. No vas a esperar. Tienes que esperar. Si ese hijo de puta no se está expandiendo, te expandes y haces scout de las otras bases por bases ninja. Pero este güey es obvio que va a intentar atacarte, cabrón. Solo esperas el ataque masivo. Y eso es todo. Lo defiendes y lo matas. Pero esa tercera base es mucho. Que igual, ok, está bien, pero diría yo, no ladroníes. No ladroníes, haz puro ejército. Puro ejército, toda la larva, puro ejército. Y aquí estás haciendo 11 drones. 11 drones, no seas pendejo. 11 drones. Te das cuenta, cabrón. Esos 11 drones fueron 11 larvas. Podrían haber sido 11 cucarachas, 22 Zerlings. Pero no, drones. Es el puto problema, cabrón. Ahora, como ya se viene todo el pinche rush, cabrón. Ya. Pero espérate, espérate. ¡Espérate a que llegue a tu base! ¡Ah! ¡Ah! ¡Serás, güey! Ya te cogieron. ¡Tienes que esperarte! ¡Tu única misión es defender, Lican! Era esperar, hacer el tiempo más posible, juntar todas las reinas, todos los cernes, todos los velis, y hacer el último push para defender. ¡Ándale, atácalo, niño! ¡No! ¡No mames! ¡Güey! ¡Dirás todo para ganar esta mierda! ¡Saca a los trabajadores! ¡No mames! ¡No! ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No mames! ¡No, güey! Me ocupo una risa de unos niños para que te hagan burla. Déjala, busco en YouTube. Risa de niños burlándose. Risa de niños burlándose. Tiene que haber. Ah, qué pendejada. No, 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 no. No encontré lo que esperaba.
Voy a buscar una voz de esas para que hacerles burla. Porque es claramente una puta estupidez, Lican. Te dan la información, te dan las unidades. No pude hacer nada, Lican. ¿Qué son esas mamadas? Y ahora el Terra no está haciendo nada. No tiene expansión. Va a ser otro push. Este juego es un super, ¿no? Afortunadamente tienes tres bases y vas a sobrevivir, pero... tú mereces perder esto, Lican. No fue un gameplay inteligente. Te va a coger. Te va a coger. 30 salen. Ya, es cuestión de números. Cuestión de números. Aquí viene la expansión finalmente. Ahí va otra vez. Y se viene el Bay Street. No, está siendo doloroso. Se va a regresar, se va a regresar. Oh no, baby. ¿Cómo pasó esto, güey? Se va a resumir a un puto Bay Street. No me mames. No mames, Lican. ¿Cómo que un puto Bay Street? Cuando tienes el puto juego en las manos, se resume en Bay Street y te va a matar, güey. No seas pendejo. No seas pendejo. Vas a pelear en la rampa. Te va a coger. Te va a coger. Oh, God. No. No. No me hagas esto, güey. No me lo hagas, no. No, güey, no, 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 no puedo creer esta mierda. Te va a coger. Te va a coger, güey, los tanques. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Oh, no. Oh, no, bebé. Hijo de la chica. Güey, a ti te sudó el ano. Te sudó el puto ano. A ti te sudó el ano. Ve todo el desmadre que te hizo, güey. Te mató las bases, todo. No, güey. Y este güey sigue a una base, Lica. No mames. Es como si tuvieras... Como si tuvieras 20 años y estuvieras peleando contra un niño de 10 años y te estuviera casi dándote en tu madre. Le vas a dar el primer golpe, te tropiezas, te resbalas, caes de cabeza al lado de la jardinera, te descalabras, la sangre te cae en los ojos, ese güey te pone el pie, te vuelves a caer, te espinas las manos. Es como que, güey, qué pinche vergüenza, ¿no? El niño de 10 años. No mames, ya, ya vas a perder, güey. Vas a perder todavía. No mames, güey. Ah, Lican, esta es una vergüenza, güey. Esta es una puta vergüenza, güey. Ya, güey, ya, par. Ya, güey, ya, no, ya. Ya, güey. Güey, mátalo. Ah, su puto. Güey, hasta te está burrando de ti, no. No, ya, güey. Tienes todo para ganar, pero pierdes. Míralo, 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 míralo. Ya, güey, ya. Ya me rindo. Está con una Banshee, no. ¡Ah, agárrate, güey! ¡Una Banshee! No tienes antiaéreo, baby. No tienes antiaéreo. Ah, de puro milagro tiene reina, güey. No, Lica, no, güey. No, cabrón, tus putos Ripleys. Se queda sin el Ripley a matarlo, güey. No, Lican. Lican, mira, cabrón, voy a ser honesto contigo. Voy a ser honesto contigo, Lican. Mira, Lican. Esta partida es la partida más fácil que pudiste haber jugado. Tenías todo a tu favor. Y aún así, casi pierdes. Ahora imagínate, ¿qué sería si tuvieras una partida donde pues simplemente tienes todo en... Güey, una partida normal, una partida balanceada. Simplemente no, Lica, no, güey. Ahora con el nuevo formato, Lica, vamos a ver replays tuyos, pues nada más dos al mes. Al menos que pongas replays en esta sección aquí abajo, que igual es posible, señores. Los otros que son rango maldito o brutal, igual pueden ponerse en esa sección aquí abajo, los que quieran. Pero pues, Lican, puta madre, me preocupas, cabrón, me preocupas. Todo lo demás estaba perfecto, Lican, pero simplemente tu cerebro toma decisiones estúpidas.
el Terran estaba un all-in, ataque final, y tú decides tomar la batalla aquí prematuramente, cuando tienes que esperarte lo más posible, juntar todo y atacar. Así que tu comprensión de juego es como que tú eres tu propio enemigo. Tú eres tu propio enemigo. Deja ataco todo, déjame todas mis unidades, ya, y pierdes, no mames. Lika, tienes que respirar profundo. Y güey, si quieres mejorar, tienes que dejar de sabotearte. Deja de sabotearte tú solo. Porque créeme, güey, que era como que entre este cabrón y tú, que querías que perdieras el juego. Es algo triste, Lika. Tu micro es bueno. Tu macro game es huevo. Es bueno. Tu micro y tu macro es bueno. Pero tus decisiones simplemente están de la verga. No sé qué pasa por tu cerebro. Cabrón, relájate, piensa un poco por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Y espero encuentre la respuesta, Lincoln. La respuesta está en tu corazón. Espero la encuentres. Si no, le voy a hacer a Lori Blood que te enseña a jugar. Aunque ese güey tiene mañas muy sucias, así que no sé si termine peor la cosa.